Minutos en todo el territorio nacional. Estamos en comunicación telefónica en este momento con Claudio Bertonati. Él es magíster y va a estar brindando una conferencia titulada Extensión Universitaria y Crisis Ambiental este viernes 18 de octubre a partir de las 6:30 de la tarde en la Universidad Nacional de Chilecito. Muy buenas noches, Claudio. Tamara Ormeño te habla para CNC Noticias. Buenas noches, Tamara. Un placer. Muchas gracias por el contacto. Bien, ¿podrías comentarnos de qué se va a tratar esta conferencia y hacia quién va dirigida? Bueno, la aspiración es que esté abierta a toda la comunidad, que vengan todas las personas que puedan tener interés en un poco interiorizarse sobre la crisis ambiental, que por supuesto nos afecta a todos y en todas partes del mundo. Secundariamente, me interesa mucho también que los estudiantes de la universidad se puedan plantear qué es lo que se puede hacer desde la universidad para compartir el conocimiento con la comunidad. Porque uno de los grandes problemas que nutren a esa crisis ambiental es la desinformación o la mala información que tenemos sobre cuáles son las causas que generan problemas ambientales y cuáles son las consecuencias de esos problemas. Porque pensemos que cuando hablamos de la crisis ambiental, no es solamente que se desfiguran los paisajes, que perdemos masas de bosques, de selvas, de montes, que se erosionan los suelos, que se contaminan las aguas, sino que además de eso, de ese daño que nos provoca una escasez de recursos, recursos que necesitamos para vivir, también al escasearlo los encarece. Y paralelamente nos encontramos con que muchos de esos recursos tienen que ver con nuestra identidad. O sea, un riojano no es lo mismo que un fueguino, un santacruceño o un porteño. Y esas diferencias tienen que ver con el paisaje que lo rodea, el paisaje que tiene que ver con su entorno, y también con los conocimientos que cada persona tiene de ese paisaje. Cuando yo voy a La Rioja y voy sobre todo hacia el oeste, me encuentro con personas que ven en la naturaleza todo lo que un porteño no vería jamás, porque se curan con plantas que medicinales, tiñen con plantas del monte, encuentran el algarrobo, el gran recurso que no solamente da sombra y reparo, sino que le da las chauchas, que es un forraje espectacular para el ganado, pero al mismo tiempo el recurso con el que ancestralmente se hace el patay o la chicha. Entonces, cuando yo digo patay, chicha, estoy diciendo algo que está enraizado en la cultura riojana desde tiempos ancestrales. Entonces, cuando hablamos de crisis ambiental, del avance de la frontera agrícola que va despellejando la tierra o que va haciendo crecer los cultivos y arrasando con los algarrobales o generando pozos de agua de manera indiscriminada sin pensar en si va a haber gente que en otra región le hace falta, bueno, eso se traduce en una situación que no podemos llamar de ninguna manera progreso. El progreso tiene que ser solidario, tiene que ayudar a sacar al pobre y al indigente de esa situación. El progreso no podemos llamar progreso a algo que contamina las aguas que bebemos, que erosiona los suelos de cuya fertilidad dependen nuestros cultivos. Eso no es progreso. Eso es explotación de los recursos, que es otra cosa. Y todo lo que se explota revienta. Y lo que estamos haciendo con malas administraciones es reventar la naturaleza de la cual dependemos, ¿no? Exactamente, y es abusar de los recursos que tenemos. Algo de lo que se hablaba en jornadas anteriores era acerca de cómo, por ejemplo, en nuestra región han prevalecido ciertos cultivos en detrimento de otros que bien podrían haber sido por ser de índole regional, como por ejemplo, bueno, el algarrobo, entre otros claro, elementos regionales. Sí. Vos pensás, yo pienso, muchas veces como esos grandes recursos como el del árbol, como lo llamamos al algarrobo, por el árbol por antonomasia, ¿no? Yo digo, como nadie los plantó, como nadie pagó por ellos, no los valoramos. Pensamos que
Son recursos que valen poco, que no cotizan en la bolsa ni en Wall Street, ¿no? Y estamos muy equivocados. Son recursos que han sostenido a los pueblos originarios de hace más de 10.000 años. Entonces, tendríamos que tener una mirada más inteligente de no solamente del garrobo, sino del chañar, del mistol, de un montón de la brea, un montón de recursos que si uno los mira bien, tenemos frente a nosotros en el Monte Riojano un auténtico supermercado que nos abastece de tinturas, medicinas, plantas comestibles, leña, animales del monte. Es decir, nosotros somos parte de la naturaleza, que ese es otro, me parece, concepto que está escaseando, que estamos confundidos, porque como la mayoría de las personas vivimos en ciudades, vivimos aisladas de ese mundo natural, creemos que no dependemos de él. Pero ¿qué pasaría en nuestras casas si no tuviéramos agua potable, agua para beber? ¿Qué pasaría con el supermercado si no tuviera tierras fértiles donde los cultivos lleguen hasta ahí con sus productos? ¿Qué pasa si el clima sigue poniéndose, haciéndonos sufrir sus consecuencias por las malas prácticas que hemos desarrollado como sociedad, ¿no? Entonces yo, bueno, eso nos tiene que invitar a reflexionar, pero no para amargarnos, no para entristecernos, deprimirnos. Disculpen los ruidos de. Estoy en el pleno centro de la ciudad y no tengo dónde refugiarme ahora. Pero yo, esto nos tiene que invitar realmente a ver qué es lo que podemos hacer. Y lo que podemos hacer es mucho, aunque no lo parezca. Yo siempre invito a mis compatriotas, digo, a que hablen con la gente mayor de sus familias, con sus abuelos, que les pregunten, que rescaten, rastreen y rescaten esos conocimientos que se están perdiendo sobre las plantas medicinales, sobre los mitos y las leyendas populares, las creencias populares. Yo cuando voy caminando por el monte siempre pregunto por Yastay, por ejemplo, el dios protector de la fauna, porque Yastay, el algarrobo, el Chacho Peñalosa, son parte de la idiosincrasia riojana. Entonces, cuando uno desdibuja sus paisajes, si yo voy a Olta y el rancho del Chacho le levantamos, lo reemplazamos por ladrillos y al algarrobo lo talo y planto un pino, ya deja de ser lo que fue, deja de representar lo que es, y así como desdibujo el paisaje, desdibujo la historia y desdibujo la identidad de todos nosotros. Ahora, si no nos si no nos importa eso, y bueno, yo pienso que nuestra vida es mucho más pobre. Y hablando de pobreza, mucha gente cuando voy al interior a recorrer en áreas rurales, la gente piensa que es pobre. Yo, pobre es aquel que no tiene conocimiento alguno de su entorno, de su historia, de su paisaje, de sus plantas, de sus animales, del monte, de sus cerros, de sus ríos. Eso es ser pobre. Pobre no es que te falte un celular o un reloj. No, no, si lo tenés mejor, pero la vida es mucho más compleja. Y tiene muchas oportunidades. Pobre es el tipo que lo único que tiene es plata. Eso es pobre, ser pobre, ¿no? Entonces pienso que los jóvenes de hoy tienen, sobre todo los riojanos, que hoy porque estoy en La Rioja, y es una provincia que yo quiero, porque la conozco y tengo amigos, amigas, gente que admiro. Me duele cuando los jóvenes van a buscar o probar suerte en otros lugares. Digo, no, el gran desafío está acá. Está en enraizarse y recoger ese trabajo de rastreo de nuestras cosas. Alguna vez yo tuve el privilegio enorme cuando fui joven de decir amigo me queda grande el título, pero sí frecuenté mucho y tuvimos una relación muy afectuosa con Atahualpa Yupanqui. Y alguna vez él me contó, cuando yo tenía 20,
22, 23 años más o menos, y él tenía cerca de 80 ya. Me dijo que alguna vez cuando vino a La Rioja, había conocido cerca de Laguna Brava a un señor, don Manuel Silplituca se llamaba, de una familia ancestral, ¿no? Y ese hombre le dijo, vos pensás, Yupanqui hacía más de 60 años que había ido a La Rioja y se acordaba todo esto de memoria. Decía que don Silplituca le dijo, ¿qué casta será la mía? Mi madre no fue cantora, pero cuando oigo sonar la caja, se me hace el mundo totora. ¿Qué era ese mundo totora? Era que en el árido riojano encontrar una laguna con totoras, con los sonidos de los ambientes acuáticos, era un paraíso, como lo es para mí. Y además, Silpiltuca le agregó esto: buscando felicidad, muchos se alejan de aquí. Yo, sin moverme del lugar, las dichas vienen a mí. Entonces yo pienso que ojalá los jóvenes que por ahí nos están escuchando, tomen estos últimos versos de sin moverse del lugar, que las dichas vengan a nosotros, pero trabajando, no como un milagro caprichoso o una potestad divina, sino tenemos que trabajar para que los sueños se hagan realidad. Mi sueño es que los riojanos vuelvan a mirar su paisaje, se nutran de él, lo defiendan, lo usen con sabiduría. No estoy diciendo que nadie use nada, que lo usen con sabiduría, con solidaridad, pensando en las generaciones que vengan. Y esa es la forma de que repasen su historia, que rescaten a sus personajes gloriosos, ¿viste? Y eso es lo que yo anhelo con toda la Argentina, con todas las provincias, cada una de las provincias. Y así nos iría un poco mejor, porque mucho de lo que nos pasa es por no tener cariño por la tierra. Por eso la maltratamos. Por no tener cariño tampoco por lo que representa nuestra identidad. ¿Cómo sería esta charla que vas a estar dando? Porque también vas a hablar acerca de la extensión universitaria, esto es cómo uno desde los conocimientos académicos que va adquiriendo, ¿no?, en su paso en la universidad puede contribuir un poco a paliar esta crisis ambiental. Mirá, yo pienso que se puede hacer mucho y de hecho se está haciendo mucho de las universidades. El problema está que toda universidad en general, en cualquier parte del mundo, tiene tres objetivos clásicos. Por supuesto, enseñar, ejercer la docencia. El segundo objetivo es investigar. Y el tercero es compartir el conocimiento con la sociedad. El de la docencia es una actividad prestigiosa. La investigación también. Pero cuando llega el momento de hacer extensión, o sea, de transferir, de compartir el conocimiento con la comunidad, eso pareciera que no tiene prestigio. De hecho, uno pregunta, ¿cuál es el presupuesto para la docencia? ¿Cuál es el presupuesto para la investigación? ¿Y cuál es el presupuesto para la extensión? Y ahí te das cuenta qué es lo que se pondera o jerarquiza en cualquier universidad del mundo. Esa es como la radiografía para mí. Entonces, yo lo que aspiro es que, así como existen las carreras de investigadores y las carreras de docentes, también en las universidades de toda la Argentina exista la carrera de extensionista o de la persona que comparte el conocimiento con su comunidad. ¿Por qué pienso esto? Porque mucha gente no tiene la oportunidad de estudiar. Entonces, aquellos que sí tuvimos la oportunidad, tenemos una obligación moral. Y esa obligación moral nos debemos a nuestra sociedad, sobre todo cuando estudiamos en universidades públicas, porque esa universidad pública también la paga quien no puede estudiar. Entonces yo pienso que una forma de gratitud es compartir lo que hemos podido aprender, nos han enseñado nuestros maestros, lo que hemos investigado, y lo que pueda ayudar a que a la sociedad le vaya mejor. Ahora, lógicamente esto tiene un desafío, que es, si yo estudio la pluma del chingolo, y claro, ¿qué le voy a compartir a la sociedad? Algo que no le interesa y no le sirve. Y eso entonces me obliga a mí, como docente o como investigador, a generar líneas de estudio que tengan que ver con las necesidades de la gente y las necesidades ambientales. Entonces yo pienso que ahí hay que trabajar también para que, diría yo, dos líneas de trabajo. Una es tener investigaciones que apunten a satisfacer necesidades, no estudiar lo que a mí me interesa. Eso lo puedo hacer yo por fuera de la universidad. Pero si yo trabajo para una universidad nacional o pública,
tengo que generar líneas de investigación basadas en las necesidades de mi provincia, para ayudar desde ahí a que la provincia le vaya mejor, ¿no? Ahora, Exactamente. el otro desafío, ¿cuál es? En una universidad también se tiene que aprender. Y uno de los grandes desafíos que tenemos por delante es aprender de la gente que vive en los cerros, que vive en el medio del monte y que no es analfabeta. Por ahí a veces no escribe, pero no quiere decir que sea una persona inculta. No, como decía García Lorca, llevan la cultura en la sangre, Entonces, ahí es donde también tenemos que ir a recuperar, a rescatar esos conocimientos de manera conjunta, no a usarlo como un mero informante. No, yo no estoy, no, no es que, no, no, no tenemos que ir a sacarle la información. Tenemos que ir a reunir juntos esa información y en todo caso, si se puede publicar, que se publique juntos, con coautoría. Entonces, eso para mí es lo que debemos hacer, jerarquizar a esa gente que no tuvo la oportunidad de pasar por un ámbito académico, pero que tiene conocimientos que se están perdiendo, porque esa señora que, yo hablo de la señora, pues normalmente son las señoras grandes las que manejan las plantas medicinales, ¿no? Bueno, urge ir a rescatar esos conocimientos con ellas, no de ir a sacarle nada más que la información. Yo pienso que hay que ir a hacer talleres, explicarle para qué, por qué es importante. Y después, en todo caso, que desde los estudios farmacéuticos o botánicos se ratifiquen o comprueben o evalúen esos conocimientos. Eso es posible y con los recursos actuales, porque como decía Mandela, el gran presidente sudafricano, nuestro gran desafío para países como los nuestros, que son pobres, están empobrecidos, es trabajar con lo que tenemos, no con lo que podríamos tener. Porque si no, nos vamos a seguir endeudando y muchas veces a cambio de nada. Entonces yo pienso que el gran desafío es, ¿qué podemos hacer con lo que ya tenemos? Y yo pienso que es mucho. Cuando hay vocación y hay ganas y uno identifica las necesidades y tiene ganas de contribuir, se puede hacer muchísimo. Entonces pienso que los jóvenes que están menos contaminados que por lo menos mi generación o la que está encima mío, pienso que ahí, sin recargarle su mochila, que bastante pesada la van a recibir, pienso que ellos tienen una oportunidad también de experimentar la felicidad de hacer algo bueno, ¿no? Pienso que tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos y con lo que podemos hacer cuando eso que hacemos se traduce en el bien de los demás también. Bien, Claudio, te agradezco un montón por esta entrevista telefónica. No. Invitamos a toda la audiencia a concurrir este viernes 18 a las 18:30 horas en el auditorio del Campus Los Sarmientos a esta segunda conferencia que vas a estar brindando. Bueno, yo te agradezco mucho a vos, Tamara, porque de hace rato vos me venís invitando. Te agradezco enormemente el tiempo que me permitiste contar estas cosas que no son muy divertidas, ¿no? Pero que yo pienso, para el que escucha, alguna idea va a quedar en la sobremesa, en el mate, en el encuentro en soledad con amigos. Y ahí yo pienso que la radio sirve también para eso, para ayudarnos a reflexionar, a escuchar nuestra música, ¿no? Yo hoy le contaba a muchos riojanos, digo, che, pero no conocen el disco de Jorge Cafruna dedicado a la vida y obra del Chacho, es una de las perlas del folclore nacional, ¿no? Riojano nada más. Con letras de León Benaroz, de Carlos Di Fulvio, de Pedro Ábalos. O sea que pienso que tenemos mucho por delante para refrescar la memoria de lo que no queremos que caiga en el olvido. Así que yo te agradezco mucho, Tamara, tu rol, a la radio también, que nos permite como medio llegar a la gente que por ahí es el único medio que tiene la radio. Así que un abrazo a todos, a vos, a la radio y a los oyentes. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos en comunicación telefónica con el magíster Claudio Bertonati, quien va a estar brindando
una charla acerca de extensión universitaria y crisis ambiental este viernes 18 en el campus Los Sarmientos. La entrada es libre y gratuita, es abierto, puede ser estudiante, puede ser docente, puede ser un ciudadano de Chilecito o de La Rioja, puedes asistir normalmente sin ningún tipo de problema. La verdad, estas charlas valen muchísimo la pena para empezar también a indagar sobre nuestra identidad como riojanos y qué podemos hacer por nuestro medio ambiente. A nosotros se nos está acabando el programa, de hecho ya nos pasamos un poquito de la hora. Bueno, Claudio, gracias, muchísimas hasta gracias. Luego. Hasta luego. Un beso grande, gracias. Bien, nos despedimos entonces de lo que fue el CNC Noticias del día de hoy. Hicimos este programa Ana Luz Ocampo Yáñez en la consola operaciones, Edith Ortiz en la producción general y quien les habla, Tamara Ormeño. Nos reencontramos mañana de 19 a 21 horas con información, música y entrevistas. Por estar del otro lado, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. FM Pucará transmite desde Chilecito, frecuencia modulada Pucará 91.